sé que nos regalamos. Hola, hola, buena tarde. Ya empezamos a ver los saludos. Aquí Pablo Runz, siempre atento a nuestras llamadas. Muy buenas tardes, Pablo. Ya aquí estamos prácticamente, que nos dé la luz de salida aquí mi compañero y amigo Roberto, que tanto apoyo tenemos por parte de él. Pablo Runz, profesor, me estás preguntando, ¿qué pasó, mi Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estamos preparando ir aquí. Se mencionó que a las 2:30 comenzaba, estamos en eso precisamente. Ahorita estamos detallando detalles, órale, qué bueno. Estamos afinando detalles, puesto que ya hace 8 días como que ya lo teníamos, a la mera hora falló la producción, pero pues ya ahorita estamos haciendo esa labor. Iraki, Iraki, ¿eres nuevo en estas sesiones? Porque sí, se me hace nuevo ese nombre. Y un saludo, desde luego, Iraki. Y sí, mencionamos que era las 2:30, pues faltan exactamente 2 minutos para que arranquemos. Mientras estaba yo haciendo una comprobación de hice en este día hicimos un video de cómo comprobar el ahogador eléctrico, para que ustedes estén pendientes con respecto a los videos que vamos a ir subiendo poco a poco. Y ya prácticamente estamos a un poquito de arrancar. Y obviamente el nombre de la transmisión se le conoció como ¿cómo le vas a dar utilidad a tus manuales, señores? Porque eso es importante. Nos hicieron una pregunta en la semana y efectivamente, pues es para que ustedes tengan el dato preciso de cómo van a utilizar sus manuales. ¿Sale? Todavía no comenzamos, 2 minutitos ahorita, pero ya acomódense, van llegando. Precisamente estamos aquí instalados en nuestra aula de trabajo. Llegó primero Pablo Runz, ya que ya se está acomodando en su butaca. Iraki también, ya llegó, se va acomodando. Luis Contreras, hola, aún no comienza, Bikers, no estamos iniciando. Ya creo que un minuto más y ya iniciamos. Crux Fox. Hey, ¿qué hay, profe? Cross Fox, ¿eres nuevo? ¿Eres nuevo en esta transmisión también? Porque no había visto precisamente ese nombre en estas sesiones. Edgar Villamil, buen día, buenas tardes, mi buen Edgar. Estamos ya casi a punto de iniciar esta transmisión. De hecho, ya relativamente me están dando la luz de salida de que ya son las 4:30 precisamente. Oh. 14:30, o sea, me refiero a 2 de la tarde con 30 minutos y estamos arrancando esta sesión. Mi nombre es Odilon Ramírez y estamos aquí para iniciar esta transmisión en vivo, que ustedes, mis alumnos a distancia, estén pendientes en lo que vamos a hablar y estamos a la mejor disposición para cualquier comentario que tengan que hacer con toda confianza y espero que se sumen así como lo estamos viendo. Como lo estamos viendo, Irving Ayala. Saludos, profesor, desde Yuriria, Guanajuato. Irving, muy buena tarde. Jorge Pérez, saludos, saludos, mi buen Jorge. ¿De dónde nos estás marcando? ¿De dónde nos estás hablando? Miguel Ángel Pérez Ramírez, buenas tardes, profesor. Odilon, saludos de Orizaba, Veracruz. Está presente también aquí. No, no, no faltan esos colegas de aquí de México también. Manuel Martins, profesor, buena tarde, muy buena tarde, Manuel.
Qué bueno que estás con nosotros, esperando que esta transmisión conjuntamente con ustedes sea placentera y que sea le saquemos algún provecho y que salgan buenas ideas como así siempre lo han estado haciendo. Fernando Tran, saludos, saludos mi buen Fernando también, ¿de dónde nos estás reportando? ¿De dónde te reportas? José Cruz Torrijos. Saludos desde Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Muy buenas tardes, mi buen José, y a toda la comunidad de Atizapán de Zaragoza, donde está la famosísima Yamaha Motors planta. José Cruz Torrijos, ya dijimos. Manuel Martín, espero el diagrama para la ayuda de mi moto. Claro que sí, Manuel. Precisamente, ahorita te lo voy a mostrar. Aquí está, mira, yo lo tengo en la mano. Este es el manual, mira. Este es el diagrama. Y este es el manual prácticamente original. Y ese, pues, así salió. Por lo tanto, al momento de mandarlo, como tú lo recibiste, pues se distorsionó. Y ahorita lo que estamos intentando es, efectivamente, volver a escanear para ver si hay oportunidad de que podamos enviártelo y que tú tengas ese chance de solucionar tu problema, si es que todavía lo tienes. Si no, por ahí te mandé una imagen. Fernando Tran, ya dijimos, Martín, ya, qué bueno. Javier García, saludos, muy buena tarde, mi buen Javier, muy buena tarde, desde aquí, desde México, ¿desde dónde nos saludas tú? CrossFox, sí, es la primera vez que lo miro en directo. Qué bueno, mi señor, y ojalá y no sea la primera, ojalá que sean varias, y si tienes oportunidad de participar con toda confianza. Estamos entre amigos, estamos entre compañeros de aula. Estamos entre yo los estoy sintiendo así como mis alumnos, como si los estuviera viendo aquí presente, en cuerpo presente, y que se están integrando nuevos compañeros y nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de ver las cosas, nuevas maneras de querer sobresalir, y aprender y ser mejores cada día. Y eso a ustedes, pues prácticamente se los agradezco porque me obligan a preparar cosas para ustedes precisamente. Iraki, buenas tardes, profesor. Saludos desde Coahuila. Qué bueno que Coahuila está presente también. Era la primera vez que ya también te comento, ¿verdad, Iraki? Es la primera vez que te comunicas con nosotros. Beltrán Dávila, hola, buena tarde. Les saludamos desde Guatemala. Felicidades por su canal. Belter. También eres nuevo, ¿verdad, Belter? Guatemala no estuvo presente la semana pasada. Sí, no. Cristian Pérez, todavía no se ve. Pues espera tantito, no sé dónde estés, pero ya dale. O si tienes oportunidad de asesorar cómo vas a tener que. Si ya has entrado, pues nada más espera tantito, mi buen Cristian. O dale F5, F5 para que actualices. Pablo Runz, 230. ¡Aso! Nos estás tomando el tiempo, mi buen amigo, ¿eh? Qué bueno que estés así, pendiente en todo. Participas en YouTube, participa. Donde no estás participando es en WhatsApp. Ahí no te veo y ahí estás, ahí nos están faltando algunos y muchos. Yo me he dado cuenta de que ahorita, por ejemplo, al final de la transmisión de la semana pasada, sale un comentario precisamente de YouTube diciendo 350 personas se unieron a la transmisión en vivo, pero de las que participaron nada más fueron, ¿cuántos fueron? Como 45, 50. Entonces a mí me gustaría que todas las que están conectados de alguna manera sin participar, échenle ganitas, no va, no pasa nada, se nos quita la pena, hacen un comentario saludable, a lo mejor hacen hasta un comentario que me pueda servir a mí, una crítica constructiva, definitivamente eso me agrada mucho. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo ir aprendiendo paso poco a poco. Créanme que sí me agradan las críticas constructivas, ¿eh? No mal dirigidas. Cristian Pérez todavía no se ve, ya dijimos. Gonzalo Arequipa, presente profesor, pues presente señora, acomódese su lugar, tome asiento porque vamos a iniciar la sesión y ustedes son los que hacen esto posible y ustedes son los que hacen estas transmisiones que se nutra y que de alguna manera pues mantengamos esa costumbre, ya ese hábito de transmisiones sabatinas.
Gonzalo Arequipa, ya dijimos, Jorge Pérez, aquí no. Aquí de Ciudad Neza, siguiéndote, mi señor. Qué bueno que Neza también está presente, pero eres el único que, Neza, hay bastante gente. ¿Tienes algún club? Si tienes, también invítalos a que participen a estas reuniones, mi buen amigo. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, Jorge Pérez, ya había dicho que Jorge Pérez. Manuel Martín, sus videos son excelentes, de gran ayuda. El catálogo me complementaría en conocimiento. Claro que sí, todos los manuales te complementan en conocimiento. Próximamente va a salir el video de carburador. Voy a explicar nada más cómo se desarma, cómo se lava, cómo se le da mantenimiento, cuáles son los ajustes y cuáles son los cuidados. No voy a explicar funcionamiento de sistemas. Pero ustedes conjuntamente con eso, de acuerdo a lo que nos preguntaba uno de sus compañeros, ¿para qué me sirven los manuales? Ah, caray. Pues sí, los manuales sí sirven de vez en cuando, sí tienen buen apoyo. ¿Por qué? Porque si se te desarma el carburador y no lo alcanzaste a detectar bien, o no sacaste, no tuviste la precaución de tomar imágenes, aquí está algunas pruebas. Aquí están algunas pruebas, algunas tolerancias, algunos valores, precisamente del carburador. Este es el manual de las scooters, y prácticamente son similares la gran mayoría. Por esa razón te puede servir como referencia. Aquel que preguntó para qué le sirve el manual, sí te sirve, y obviamente es un apoyo adicional si ya tienes conocimientos y los hiciste ahí en tu taller, de manera, en el taller o en la escuela, de manera práctica, pues ni hablar, ya te la sabes de todas, ya sabes para qué sirve cada uno. Pero no nada más es este manual, son muchos, son varios y de diferentes marcas. Fernando Tran, de aquí del estado de Tlalmanalco, qué bueno, Fernando, Tlalmanalco está presente. Y más o menos, ¿por dónde es Tlalmanalco? Ubícame más o menos hacia Chiconcuac, hacia Toluca, hacia Puebla, ¿hacia dónde, mi buen amigo Fernando? Luis Contreras, buen día, profesor, saludos desde acá, Tamaulipas. Sí, Tamaulipas, ahí te falló el dedo, igual que a mí me pasa, ¿eh? Ah, por favor, ahí cuando mande yo los WhatsApp, de repente la autocorrección, me metes ahí me mete el pie. ¿Por qué? Porque llegan palabras que a lo mejor no son las que yo quise escribir, o el dedo que no me alcanza agarra dos letras y por ahí. Una disculpa si luego a veces no se alcanzan a leer bien mis mensajes. Órale. Héctor Alegre, hola profe desde Argentina, saludos. Héctor ya había estado con nosotros, Argentina presente, qué bueno que ya empiezan. Pero me están faltando los internacionales, ¿eh? Evermont, saludos desde Torreón, Coahuila. Es la primera vez que te comunicas, ¿verdad, Ever? Todos los que están de alguna manera ahorita viendo la transmisión, aunque sea un saludo y digan de dónde son, no los estoy viendo, no los estoy viendo, no tengan pena, simple y sencillamente, o coméntenme qué tal van con los videos, si ¿sí están aprendiendo? Si las explicaciones están siendo adecuadas, si me doy a entender en el momento de que estoy llevando a cabo cada una de las explicaciones, coméntenme, me gustaría que lo hicieran para que yo pueda hacer pues más mejor el video. CrossFox, gracias, siempre he tomado en cuenta como un gran profesor. ¿Hay otro arriba? Me comentan que hay otro arriba que no lo. Arthur Sharp, ¿sabe? Rosney, ah, sí, Cristian Pérez, profe, buenas tardes desde Wichí. Profe, le escucha bien desde Venezuela, ok. Arthur Sharp. Hola, prof. ¿De dónde nos estás hablando, comunicando, Arthur? Me gustaría que saber de dónde eres, porque creo que eres la primera vez también que te comunicas. Cristian Pérez, profe, buenas tardes desde Wisconsin.
Colutla, Puebla, Huixcolutla, Puebla. Rosney Álvarez desde Costa Rica. Rosney Álvarez. Pues Costa Rica, Venezuela, Colombia, definitivamente. Los colombianos no se han reportado el día de hoy, pero yo sé que están presentes todo el tiempo. Hay cosas que hacer luego a veces en estas, en estos días, pero esperemos que pronto se comuniquen. Manuel Martín, excelente. Jesús Roquefort, buen día, prof. Saludos también desde Atizapán. Qué bueno, Jesús, eres nuevo en este grupo porque no te había leído. Parece ser que nada más a uno de los de Atizapán. Manuel Martín, agradecido con usted y los demás amigos que me ayudaron. Definitivamente, como te comentaba, para eso estamos, amigo, y por eso se formó ese grupo precisamente con esa intención de que todos los agremiados salgan beneficiados. En algunas ocasiones se me hace imposible, aunque yo tenga aquí mi equipo, de poder contestarles, porque tengo otras actividades. A lo mejor estoy en una junta, a lo mejor estoy con algunas otras personas y no puedo contestarles. Por eso una disculpa también, pero por esa razón también está mi buen Roberto, mi buen Enrique, el mismo Omar, Manny, que ya está participando. Estoy diciendo nombres que prácticamente que están en el grupo y que si me falta alguno, definitivamente mil disculpas, pero es que son muchos y están apoyando a sus compañeros, ¿eh? Sí, se está viendo muy bien ese grupo y felicidades. CrossFox, gracias, siempre he tomado en cuenta como un gran profesor. ¿Me conoces de antes CrossFox? Pregunto, o sea, no del otro programa. Desde antes, ¿fuiste mi alumno en algún momento? ¿Quién fue mi alumno? Levanta la mano, ¿quién fue mi alumno por ahí en otra escuela o que haya ido yo a alguna ciudad a dar algún tipo de capacitación y que lo haya tomado? ¿Quién fue mi alumno? A ver cuántos alumnos, exalumnos tengo. Rubén Rojas Palafox, ¿qué dice, prof? Ya tengo sus manuales para aquí, tal y que solo tiene el de DS-150. Con ese prácticamente te la vas a llevar porque son similares los sistemas. Los diagramas y acuérdame de mándame un WhatsApp para mandarte los diagramas de diferentes. Profe, digo Rubén Rojas, le dijimos. Félix Ramírez, profe, los tiempos afectan el funcionamiento de los balancines. Gracias, saludos desde León, Guanajuato. Los tiempos, profe, los tiempos afectan el funcionamiento de los balancines. Los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos. No alcanzo a captar qué me quieres decir, Félix, pero si eres un poquito más concreto, los tiempos, me refiero a tiempo de encendido, creo yo que sea eso. Si es eso, qué bueno. Si no, aclárame tantito. Aquí vamos a estar durante un ratito. Héctor Alegre, hola, profe, desde Argentina, saludos. Qué bueno, Argentina presente, ya lo habíamos mencionado. Evermont, saludos desde Torreón, Torreón, Coahuila también. ¿Qué tal el calor por allá, eh? ¿Y qué tal el frío? Ya en estos días poco a poco se empiezan a cambiar los climas. Manuel Reza Radilla, saludos desde La Paz, Baja California. Oh, qué bueno que empiezan a intercomunicarse la gran mayoría. Ya estamos de norte a sur y de sur a norte. Centro también ya está con nosotros. Nos están faltando los de Chiapas. No se han comunicado los de Tijuana. Vuelvo a repetir, los que nos están viendo, no nada más nos vean, participen. Que yo sienta que en verdad los videos que nosotros estamos, el trabajo que nosotros estamos elaborando, vale la pena. Porque si nada más son 20, 25, 30, 50 los que están participando, no. Ahí me arroja una lista de 350 que se unieron en ese momento. Pues entonces, ¿los demás dónde están? Échenle ganitas, hombre, no pasa nada. Playa del caray, Manuel Martí. Hola, recepción es excelente hoy. Claro, pues desde hace rato estábamos trabajando en ello, mi buen Manuel. Juan Carlos Can González. Hola, buena tarde desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Juan Carlos Can González. Ya habías estado con nosotros, a lo mejor por WhatsApp, digo en YouTube, a lo mejor sí. Pablo Ruz, estoy en WhatsApp, pero en el otro. Ah, ya. Ok. Pablo,
Me falta pagar los 150, pero para que me ingresen al otro WhatsApp y no sé cómo hacerlo, pues comunícate precisamente a ese WhatsApp para que te digan cómo hacerlo. O sea, no pasa absolutamente nada y es muy, muy fácil, mi buen Pablo. Jacinto Lor, saludos profesor desde Ecuador. Jacinto, es la primera vez que te comunicas. Ese apellido de Lor no lo había mencionado y por eso es que creo yo que es la primera vez. Y un saludo también para toda la comunidad de allá de Ecuador. Hace rato estaba hablando también de un video, por ahí lo van a ver. Y Ecuador. Sí. A ver, Jacinto, dime de favor, ¿a qué altura se encuentra Ecuador? Porque aquí tuve una duda y en la torre hasta le dije aquí a mi producción, ¿sabe qué? Voy a investigar exactamente cómo es esta situación, si no, ni lo pasamos. Pero a ver si tienes, si eres tan amable. Jean Alvarado, hola profesor, tengo un problema. Mire, mi moto cuando está frío el motor prende rápido, pero cuando está caliente y quiero prender ya no arranca. Encendido con patada, no sé por qué, no, obviamente. Eso es un problema clásico de todas este tipo de motocicletas, principalmente las scooters. Vamos viendo a ver si tienes oportunidad de checarle primero la compresión y cómo se encuentra su bujía, además de darle mantenimiento al carburador. Porque son tres cosas, acuérdense de los tres elementos que mencionamos para que un motor arranque: aire, chispa, combustible y una muy buena compresión. Así es que en esa área se van a encontrar tus problemas. Y en Alvarado ya dijimos, ojalá y tengas oportunidad de solucionar. Si solucionas, me comentas y si no, de favor, ponte en contacto también con nosotros por WhatsApp. Carlos Uriano, hola, buena tarde, saludos desde Veracruz. ¿Veracruz? ¿Qué parte de Veracruz, Carlos? Veracruz está desde Catemaco, que ya tuve oportunidad de ir allá a echar unas. No, no comí carne de chango, porque hay ahí un lugar donde se come ahí, que me comentan que está bien rica. Bueno, Manuel, tengo cuatro personas viendo a mi lado. Qué bueno, saludos a esas cuatro personas que están aquí con mi buen Manuel y que de alguna manera lo estén empujando para que él día a día sea mejor persona y mejor técnico, que así va a ser, yo creo. ¿Por qué? Porque vienen cosas bien interesantes y muy bonitas. El jefe de jefes, mi buen jefe de jefes, ni modo, no tenía que faltar, ya sabía que tenía que estar presente y ocupando su lugar. Muy buena tarde, mi amigo. ¿Cómo estamos? ¿Todo por allá? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Qué ganas tengo de ir a visitarte, mi buen señor? De hecho, tenemos la producción aquí. Estamos intentando poniéndonos de acuerdo antes de que finalice el año a ver si tenemos oportunidad. José Lauro Rojas, saludos, profesor, aquí presente. Qué bueno, mi buen José. Por ahí, en la semana vino, me hizo mención una persona se puso en contacto conmigo. Ay, ya dijimos para las clases que estamos ofreciendo también en Sabatino, y me le pedí de favor que se comunicara, que se pusiera en contacto con nosotros para que viera esta transmisión y me comentara a ver qué le parece. ¿Dónde me quedé? Perdón, pero es que. ¿Mandé? Veracruz, Manuel, jefe de jefes, ¿cierto? José Lauro Rojas, saludos, profesor, aquí presente. Mi buen José Lauro, también, aquí presente nosotros. Y vamos haciendo esto precisamente ya un hábito, que sea de cada sábado y que ustedes puedan, no sé, pensar en algo que podamos integrar en el grupo. Normalmente lo que yo hacía cuando estaba ofreciendo clases en algunas otras instituciones, pues obviamente organizábamos en algún momento los diferentes convivios sanos, precisamente y principalmente cuando eran convivios de algún festejo, ¿no? Por ejemplo, 15. Por ejemplo, Navidad. ¿Quién dice que no nos vamos a echar una piñata por ahí, en algún lugar? ¿Sí? Los que podamos. Saludos, profesor, aquí presente Giovanni. Saludos, profesor. Saludos, Giovanni. Muy, muy buena tarde. Qué bueno que te conectas. Manuel,
Manuel, nuevamente lo motivo a pagar su curso porque sí hacemos un equipo de amigos trabajando juntos. Mira, qué bueno, o sea, el detalle, una cabeza piensa bien. Obviamente dos cabezas piensan mejor que una y tres, cuatro, cinco, qué bueno que están pensando de esa manera. ¿Y por qué no lo hacen de así? Con el conocimiento que ustedes van adquiriendo, pueden empezar a pensar, obviamente, una sociedad. Que dicen que las sociedades no son buenas y a mí todavía no me consta, pero como para que ya empiecen a hacer sus propios trabajos y su propio taller. Vayan pensándole para que ya empiecen. Aquí yo veo que mi buen amigo jefe de jefes, así como nos comentó, ha de tener un taller considerable, ¿sí? Y que nos mande en algún momento una imagen, una foto de él, de su grupo y de cómo están en algún momento trabajando para que nos motive todavía más, mi amigo. Aarón Ramírez, profe, ¿cómo conectar el CDI? De hecho, por ahí hay un video que acabo de sacar la semana pasada, creo, que fue los diferentes tipos de CDI, de TCI y el híbrido. Chécalo y ya me mandas una pregunta por WhatsApp para que te vaya diciendo, porque ahorita estás conectado, sería cosa de que yo te dijera. Rojo, negro en tal lugar, blanco, negro de tal lugar, y así no va a ser posible. Mejor te lo mando por un diagrama, ¿no? Por favor. Aarón Ramírez, profe, ¿cómo conecté? Ya dijimos, Aarón Ramírez, para que prenda. Pues sí, o sea, y obviamente para que prenda el motor, ¿no? Hay que ir viendo a ver cómo está conectado para yo irte asesorando. Fernando Tran, ¿cuál es el costo del manual de la Honda? Cargo 150, me gustaría. Una es pasando Chalco. Ah, ya. De favor, ponte en contacto también por WhatsApp, porque yo no soy el que atiendo directamente, yo tengo mis actividades. Los atiende la señorita y el grupo de colaboradores para que les den el informe adecuado, ¿no? De favor. Manuel Reza, profesor, mencione cuánto cuesta el manual de servicio para scooter. Precisamente, o sea, lo que no quiero hacer es eso precisamente. Yo quiero que ustedes se conecten directamente por el WhatsApp para que ahí les den el informe y les tomen datos. Y ya, si no pasa absolutamente nada, ¿eh? Definitivamente no pasa nada. Lo tienen o no hay problema. Fren Pisano. Presente, profe, desde Ciudad Guzmán. Qué bueno, qué bueno. Creo que hace 8 días no estuviste, hace 15 sí. Y se tome asiento, señor, por favor. Giovanni, saludos. Estamos pendientes desde Cuautla, Morelos. Cuautla, Morelos. Desde Cuautla hacia allá, creo yo que está bien padre todo hasta llegar hasta Acapulco. ¿Cómo ves? Que nos inviten, ¿no? A Cuautla. Manuel, $150 si son buenos. Bueno, Manuel. No queríamos decirlos, pero ya los dijiste tú. Aarón Ramírez, muchas gracias por los videos. Aarón, ¿cuál es el que más te ha gustado? Dime. Porque hace rato estábamos viendo, son 59, 56, 59 videos que ya llegamos. Ahorita me estaba yo pidiendo el dato. Son 105 mil visitas a los videos. En 4 meses creo yo que es productivo esto. ¿Y gracias a quién? A ustedes, señores, porque ustedes hacen este proyecto que sea posible. Y claro está, eso a nosotros, a mí me interesa mucho que vayan tomando ustedes partida de este proyecto. Qué bueno. Manuel, los manuales, los que no me llegó claro, los diagramas y profe te resuelve. Ajá. Bueno, o sea, tratamos de resolver todas las cosas. No todo sabemos, señores, por favor, no todos, no somos, que me la sé de todas, todas, no, hay cosas que también se pueden desconocer, por eso permito que sus compañeros que ya tienen también conocimiento en ello empiecen a participar, y si yo doy mi punto de vista es acercarlos al problema, no es que solucione yo su problema, por favor. Arthur, sus videos son muy útiles. Pues eso pretendemos precisamente, que sean útiles esos videos, porque si no, no tiene caso, como le estábamos diciendo. ¿De qué sirve que el señor que viene
O sea, mi colaborador que viene desde la salida a Puebla y que está conmigo aquí cada sábado para llevar a cabo la grabación, la señorita que viene desde Nesa, creo que de Nesa, ¿verdad? De Nesa. O sea, son gente que está haciendo esto con pasión, con amor, y que en algún momento trabajamos juntos. Por esa razón se juntó este grupo y estamos haciendo algo para ustedes y que sea beneficio para ustedes y desde luego con amor desde nosotros hacia esa parte. Tlaxcala ya no es cierto. John Jaimes, mi buen John Jaimes. Órale, saludos a todos toditos, todos yo, Jairo Jaimes, desde Cúcuta, Colombia. Definitivamente, me imagino que has de ser una persona, un tipazo, mi buen John. Creo que así te veo, así te clasifico más o menos. Un saludo también, mi buen John Jairo Jaimes. Luis Contreras, ¿dónde puedo comprar los manuales para moto? Por ejemplo, la de la línea Z. Pues precisamente, o sea, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp. Vamos a dar la dinámica de cómo obtenerlo, ¿no? Porque no son físicos, son digital. Carlos Uriano, gracias, profe, por los videos. Nos sirve para entender mejor el mecanismo del motor. Los que vienen, pongan mucha atención. Ahí vienen varias preguntas. Así es que no se trata nada más de que ustedes escuchen mis videos y los vean. Traten de sacarle un poquito más de provecho documentando en internet, documentando si tienen manuales en los manuales, pero enriquezcan más su conocimiento. ¿Por qué? Porque vienen algunas. Hace rato que estaba grabando, yo me doy cuenta con el camarógrafo cuando mueve la cabeza diciendo que sí, es porque sí entendió. Si él entendió, digo yo, bueno, pues ya todos los demás. Pero si digo alguna pregunta y él así como que se queda calladito, o si entendimos, así como que ya. Busco la manera de hacerlo más sencillo. Artur, me comunico de Tlaxcala, me llamo Arturo, profe. Claro que sí, Arturo, qué bueno que estás con nosotros, mi buen Arturo. Jacinto, me ha ayudado para montar mi propio taller. Caray, hombre, qué bueno y felicidades. Escuchen, compañeros, amigos, alumnos, mi buen Jacinto Lor. Le ha ayudado estos videos para que monte su taller. ¿Qué se le quitó? ¿Qué se le quitó ahí? Se le quitó el miedo. ¿Qué adquirió? Seguridad. Por lo tanto, ahora Jacinto nada más te toca unirte al grupo de WhatsApp y adquirir los manuales para que tengas complemento con respecto a lo que tú estás haciendo. Y ya de favor te pedimos que nos mandes una imagen de tu taller. Hace 8 días les dije, mándenme imágenes de su taller. Me imagino que le han de tener. Han de tener, como yo tenía el taller todo hecho bolas y no quieren mandar su imagen, ¿verdad? Por favor, ahí les encargo. Ramón Galván, listo, trabajando y escuchar. ¡Qué chirote! Qué bueno que mi buen Ramón no deja la chamba, chambeando y escuchando. Ramón, un saludo y lo que se te ofrezca, aquí estamos también. Mándame también imágenes de cuándo estás chambeando, qué estás haciendo, ahorita qué estás haciendo. Jacinto. En Ecuador presente. Qué bueno que Ecuador, y no me dijiste la pregunta, no me has contestado. Manuel, si no fuera por usted, aún estuviera empujando la moto. Ay, 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 mi buen Manuel, creo yo que tú vas a ser uno de los más exitosos técnicos mecánicos por las ganas que le estás echando, Qué bueno, mi buen Manuel, y así como tus compañeros, igual, un montón de buena vibra. Aarón Ramírez, ojalá pudiera subir el video de usar la luz estroboscópica, profe, para checar el motor de tiempo. Muchas gracias por los videos, saludos, profe. ¿Qué crees, Aarón? Mira, hoy hice precisamente el video. Hoy expliqué teóricamente. Ya para la siguiente semana voy a hacer el video prácticamente. Y efectivamente lo que tú quieres ahí viene. Omar Hernández, muchas gracias por compartir sus conocimientos desde Caborca, Sonora. No, 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 muchas gracias a ustedes que hacen esto posible y precisamente me obligan a hacerlo así y cada día busco la manera de hacerlo mejor para ustedes.
Jordano Rodríguez, saludos, profe, desde Costa Rica. Jordano, muy buena tarde y qué bueno que te comunicas y que estás con nosotros. Jesús Roquefort, sí, profe, soy nuevo en línea, aunque llevo mucho tiempo viendo sus videos en la otra y verdad me ha ayudado, muchas gracias. Qué bueno, mi buen Jesús Roquefort. Y otra cosa que les voy a preguntar, ¿quiénes estuvieron pensando en la semana qué número le corresponde para ser el alumno de la escuela en línea? Ya no me comentaron nada, ya nada más tengo 28 alumnos y no se han agregado algunos otros más. Por favor, si son tan amables, me empiezan a decir su número, independientemente o quiénes se van a agregar también para las clases en línea, para que ya empiece yo a anotarlos y que hagamos esto un grupo muy interesante. Ahí les encargo, de favor. Félix Ramírez, hola, profe. Sí, sí, me refiero a los tiempos de encendido. Lo que pasa es que están adelantados y ajustaron mis balancines, pero el tiempo de encendido no. Gracias por la ayuda. No, no pasa nada. Con el tiempo de encendido no pasa nada. Y por ahí viene un video también, señores, pongan atención. Y por esa razón necesito también ustedes que estén pendientes en los videos y que hagan su comentario. Viene también la definición de tiempo de encendido, que es un adelanto y que es un atraso. Por favor, para que estemos en la misma frecuencia, pongan mucha atención en ello. Manuel, profe, una ayuda, una idea, ayude a usted a comprar de repuestos que en algún país no se consiguen. Pues ya lo hice mención hace 8 días de que las refacciones, si quien quiere ser distribuidor en su comunidad, quien quiere poner su refaccionaria, desde aquí nosotros somos distribuidores. Podemos conseguir un precio y ya nada más es cosa de que investiguemos de este lado y de aquel lado, a ver cuánto sería de envío y cómo llegaría. Y sí, sí es posible. Nada más es cosa de que ustedes se pongan las pilas también, ¿no? Y obviamente es inversión. Aarón Ramírez, ¿cómo entro al grupo de WhatsApp? Precisamente, en cada uno de los videos que estás viendo, Aarón, aparece el número de teléfono. Ahí lo marcas tú. Y mandas un WhatsApp y ahí te va a contestar la señorita, muy posiblemente es la señorita o alguno de mis colaboradores y te van a dar los datos, precisamente qué es lo que tienes que hacer. Aarón Ramírez, ya dijimos. Manuel, intercambio de repuestos entre el grupo. Intercambio de repuestos entre el grupo. A lo mejor podría ser que entre el grupo, entre toda la comunidad, hagan un recuento de todo lo que tienen en su taller, porque luego hay veces que tenemos un CDI, un TCI, una biela, un pistón, una camisa, un árbol de levas, un cuadro que otro compañero a lo mejor necesita y no sabemos que en verdad lo están solicitando. Mejor hagan una relación, a lo mejor unas imágenes. Tengo esto, compañeros, pa. Ah, yo tengo esto, pa. Yo tengo esto, pa, yo tengo esto. Y así nos podemos estar ayudando. Yo lo que les dije desde la vez pasada, yo necesito un FT-150 y nadie me ha dicho, yo tengo uno desbielado. Yo se lo compro, no hay problema. Precisamente, yo se lo compro para ustedes, para hacer los videos para ustedes. Muy buenas ideas, están saliendo y qué bueno que están participando. Rafax Sánchez, saludos aquí presente. Rafax, es la primera vez. No me acuerdo de haberte llamado Rafax. Juan Carlos, un saludo, mi buen Rafax. Jan Alvarado, saludos desde Perú. Perú nos estaba faltando. Y qué bueno, John, un fuerte abrazo y un saludo. Juan Carlos Can, es la primera vez, pero sus videos me han ayudado mucho y me gustaría saber cómo puede enviarme los manuales. Igual. Llega a WhatsApp, digo al número de WhatsApp, mandas un WhatsApp preguntando de qué cosa se trata, en qué consiste, te dan los datos, si quieres bien y si no, no hay ningún problema. Así es de fácil la dinámica, mi buen amigo Juan Carlos. Jacinto, está en lo cierto. Pues he dicho tantas cosas que ya no sé ni qué estoy en cierto, mi buen amigo. No me cree.
Carlos Juliano, Pablo Rums, más arriba, Perú, Juan en primera vez, pero ah, ya dijimos, Jacinto, estoy en lo cierto, pero la neta no sé ni de qué fue este mi buen Jacinto. Carlos Suriano, Acayuca, Veracruz presente, qué bueno que estés, Carlos. También un saludo y un abrazo para toda la comunidad de ese estado. Julius García, saludo desde la Ciudad de México. Julius, qué bueno, también aquí un saludo para ti y para toda tu gente. Jenna Alvarado, profesor, y no es falta de aceite, le daré mantenimiento al carro. Profesor, y no es falta de aceite, le daré mantenimiento al carburador. Saludos desde Perú. Pues sí, dale mantenimiento al carburador. No sé qué. Comunícate por WhatsApp. Mira, en WhatsApp puedes. Esta pregunta que haces, muchos de tus compañeros empiezan a decir: no, pues cámbiale, que quítale, que ponle, que checa, que haz, que esto y esto. Y está bien interesante. Se están moviendo muy bien y chidote por ustedes, amigos. Qué bueno. Pablo Runz, profesor, pienso hacerle embrague a mi moto. Es una JBR 125. Necesitaría un poco de asesoría, pero igual siento que lo puedo hacer. Claro, hombre, lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Ten en cuenta que se va a dañar la junta, vas a tener que cambiar junta y vas a tener que cambiar el aceite también. Carlos Suriano, Acayucan, Veracruz, ya dijimos, ya lo habíamos visto. Manuel, también quiero que paguen para que no salgan solos de mi bolsillo. Ah, pues sí, tienen que pagar, tienen que empezar a pagar, porque obviamente tú tienes que empezar a cobrar y obviamente, y claro está, la idea es que ustedes empiecen a generar billete, definitivamente. Por algo están aquí. Manuel, otra vez, así le toman mayor interés a aprender. Claro, mi señor, así va a ser todo el tiempo. Pablo, ¿cuándo vendrá por Chile, profesor? Usted comentó que ya había estado por acá en Coquimbo, yo soy de la capital, Santiago, para que se dé una vuelta algún día. No, estuve en Copiapó, en la comunidad de Atacama. Por allá estuve, mi buen Pablo. Felipe Sarmiento, saludos, profesor, desde Esperanza, Puebla, límites de Veracruz. Felipe Sarmiento, hace 8 días no estuviste, ni hace 15 días. Les estoy tomando asistencia, ¿eh? Al momento de estar mandando el mensaje, puse ahí, tomaré asistencia, pues es mentira, ¿no? Pero normalmente paso asistencia cuando estoy dando clase y obviamente esto tiene que ser escolarizado, ¿no? O sea, si estamos poniendo atención así como lo están haciendo, pues eso, se están comportando como alumnos y definitivamente yo como que me estoy comportando como su profesor, ¿sale? Jacinto Lor, Quito, está a 3.000 metros de altura, pero vivo en Manabí, que es una zona costera. Qué bueno, ya contestaste la pregunta, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente estábamos mal, ya ves. 3.000 metros de altura. Javier Luna, saludos, profe, desde acá, de El Salvador. Qué bueno, mi Javier, que estás presente. Ahí vas a tomar tu asiento y compórtense como alumnos. David Acevedo, saludos, profesor, desde Cancún, Quintana Roo. Cancún y David. David, yo te he visto en YouTube, pero no había tenido la oportunidad de saludarte, ¿cierto? Aquí por aquí. Ojalá y así sea. Efrén Pisano, así es, profe. La semana pasada me fui a la escuela de motocicletas en Guadalajara. Ah, pues qué bueno, mi buen Efrén. Estás aprendiendo y qué bueno que estos videos están sirviendo. Y por ahí a tus compañeros, recomiéndalos. Recomiéndanos. ¿Para qué? Para que seamos más en la comunidad. Y más de tus compañeros. Qué bueno que así lo hagas, mi buen Efrén. Manuel, el CDI es más caro. Es el más caro. ¡Ah! Es el más claro. Ay, ay. No entiendo, Manuel. Arthur, con esa cantidad de visitas a sus videos, ya es todo un youtuber. Y vamos por más. ¿Quién hace esto? Ustedes. Precisamente dime tú, Arturo, si no en su momento le vas a decir a tus amigos, ¿qué crees? Ve el canal del profesor Odilon, mira, está chévere, está chido, está picudo, está muy bien, velo, te lo recomiendo.
Sí, así es, y así es como se van haciendo las visitas. Fernando Tran, profesor, una pregunta. ¿Cuántas vueltas lleva la espiral de mezcla de la Honda Cargo 150? Espiral de mezcla. Siempre empezamos con 2,5. Siempre empezamos con 2,5 y de ahí partimos. Podemos bajarle, podemos subir, dependiendo de las condiciones del motor. No siempre va a ser la espiral, no siempre va a ser la carburación. Hay que hacer otro tipo de ajustes, si es que no regula. José Hernández, profesor, ocupa el manual de Curasai Deliver. ¿Sí lo tendrá? ¿Qué crees? Que estamos viendo que Curasai no tenemos, pero vamos viendo a ver cuál podría ser el equivalente, porque ya sabes que los chinitos pues, se encargaron de copiar en algunas cosas, algunas marcas. Entonces hay que ver cuál podría ser la que tú ocupas y cuál sería la semejanza. Y a lo mejor podemos utilizar la semejanza. Espero que sí podría ser. Jefe de jefes, profe, ¿tendrá un curso de reparación de computadoras? ¿Automotrices o de motocicletas, mi buen amigo, jefe de jefes? Tal vez no lo dé yo, pero tengo contactos que tienen conocimiento. Alfonso Jaramillo, desde Tultepec, saludos. Muchas gracias por los aplausos, mi buen Alfonso Jaramillo. Y qué bueno, eres también, te acabas de integrar, ¿verdad? Porque no había leído ese nombre. Roberto Torres, mi buen Roberto, muy buena tarde. Saludos, profesor, desde Belice. Claro, eres el único desde esa ciudad. Me gustaría que alguno de tus colegas y compatriotas también estén agregándose a este grupo. Y qué buena participación, mi buen Robert, en toda la semana ahí en el WhatsApp. Muchísimas gracias por el apoyo. Luis Fernando Mano, hola profesor, saludos desde Bolivia, Santa Cruz, e igual trabajando duro con las motos. Qué bueno que están trabajando. Bolivia se presenta, es la primera de Bolivia. Es la primera de Bolivia, qué bueno que te comunicas, Luis, y mándame una imagen, ¿no? De por allá, de cómo es tu comunidad, para ir conociendo poco a poco. Así como lo han hecho tus compañeros, ¿no? Luis Fernando, ya dijimos. Félix Express, prof, estamos presentes como todos los sábados. Saludos para usted y su equipo. Muchísimas gracias. También por acá te mandamos saludos y un abrazo fraternal, mi buen Félix. Adair Cruz de La Paz, yo quiero el manual de Italika FT150. Comunícate con los por WhatsApp y ahí te van a mencionar cómo. Miguel Ángel Pérez, una pregunta, ¿por qué no vende los manuales en memoria y los manda? Bueno, ese es un ejemplo. Pues los manuales no son físicos, son precisamente digitales. Te mandan a tu, se te llegan a tu correo. José Hernández, da pena el tiradeo para la foto. Pues José, mándala así y en su momento yo te voy a decir qué es lo que tienes que corregir y el que la va a ver nada más soy yo. Si la mandas al grupo lo va a ver. Pero si la mando nada más a mi correo, es más, ahí en mi WhatsApp, en mi WhatsApp. Por Face han estado solicitando, ahí les he estado mandando solicitud de amistad y ya si tienen oportunidad también denle clic. Hay algunos que no los puedo agregar porque nada más dice, como que no tiene la aplicación, ¿eh? Hay que checar eso. Ramón Galván, 3. Me imagino que ha de ser lo de grupo, ¿verdad, Ramón? Pero tú fuiste uno de los primeros. Sí, es cierto, eres el test. Eduardo Hart. Buenas tardes, profesor. Saludos desde Ciudad de México. No me pierdo ninguna clase. Gracias por brindarnos sus conocimientos. Qué bueno que así me estés comentando ya cuando esté la escuela en línea. ¿Por qué? Porque la escuela en línea va a ser totalmente diferente. ¿Qué función realiza? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuáles son sus alimentaciones? ¿Cuáles son las posibles fallas? ¿Dónde se encuentra ubicado? Vamos a llevar a cabo el diagrama. Va a ser totalmente las clases un poquito más completas. Váyanse anotando, vayan por favor diciéndome su número para yo irlos agregando. Arthur, yo me anoto para las clases en línea. ¿Qué costo tiene? Exactamente, todavía no les hemos dado costo porque hicimos mención
de que estamos trabajando con otra escuela, que ya próximamente cerramos la contratación y vamos a llevar a cabo una firma. Ya les daremos las dinámicas, cómo va a ser por este medio o por otro tipo, pero el chiste es de que ya la página próximamente la van a encontrar en internet. José Hernández, da pena, ya dijimos, Ramón 3, Arthur, yo me apunto, ya dijimos, José Hernández, ¿cómo es de los números de alumnos? Saludos desde Tampico. Lo que pasa, José, que estamos formando un grupo de alumnos, se juntaron la semana pasada, 28 alumnos, que son integrantes del grupo de la escuela en línea, que ya vamos a iniciar próximamente. Estamos afinando detalles y están anotándose ya los que se van a integrar a ese grupo. Josefina Mondragón, mi buen Fernando. Hola, profe, apenas voy llegando, buenas tardes, pero aquí estamos. Saluditos a usted y a todos los compañeros. Soy Don Fer, presente. Ya sabemos que al hablar de Josefina es Don Fernando. Qué bueno, mi señor Don Fer, y que haya tenido una semana muy, muy provechosa. El Chelord, viendo sus videos desde El Salvador, usted es gran profe, grande profe. Pues pretendo, ¿no? Y precisamente esto lo hago para ustedes. Eduardo Hart, ser alumno en línea me interesa. Mandaré WhatsApp para informes, claro que sí. Y ya poco a poco estamos formando grupo, puesto que ya estamos afinando detalles y ya casi casi arrancamos. Dijimos que a ver si antes de que termine el año ya estamos con las primeras clases. John Araiza, buenas tardes a todos. John Araiza, apenas te vas conectando, qué bueno, y que no y que estamos aquí atendiéndote y ustedes que se están comunicando. Arturo, profe, yo tengo una FT 150 modelo 2012. ¿Tiene algún problema, mi buen Arthur? ¿O la quieres financiar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O le quieres dar mantenimiento? Como gustes. Cualquier cosa es bueno. Si la quieres financiar, dime para qué. Porque necesito ese motor. Manuel, se me cayó la conexión. Ah, pues chécate, mi buen Manuel, a ver cuál fue el problema. Ignacio Fajardo, buenas tardes, profe. Ignacio, muy buena tarde. Qué bueno que estás con nosotros y que día a día se están sumando más. Aquellos que me están viendo nada más y que están calladitos y que nada más así como que quieren participar y no, háganlo con toda confianza. Salúdenme, hombre. En algún momento nos vamos a ver en la calle y nos vamos a tener que volver a saludar. No pasa nada. Ustedes son mis alumnos, ustedes son mis compañeros, ustedes son mis camaradas, mis amigos, mis cuates. Por favor, no duden en mandar un saludo. Manuel Martín, se me cayó la conexión ya. Ignacio Fajardo, buenas tardes, profe. Muy buena tarde, mi señor Ignacio. El indigente, hola, profe, ¿qué pasó, mi señor? Yo pensé que no llegaba. John Araiza Escorza, saludos desde Ciudad de Cartagena, la fantástica Colombia. Claro que sí, ya sabemos que desde allá no están. John y John Jaime están muy presentes todo el tiempo desde Colombia. Aaron Ramírez, claro, profe, siempre viendo sus videos y apoyando, viendo los comerciales. Para que esto siga, gracias y saludos. Efectivamente, qué bueno que tocaste ese punto, ¿eh? Vean los comerciales, no sean mala onda, no sean gachos. Vean los comerciales ahí cuando empiecen a pasar el video, así como que están haciendo otra cosa, se ponen a chatear con su chica en el celular o algo, pero el chiste es de que denle continuidad a esos comerciales. Muchísimas gracias y buen apunte, Aarón. Manuel Martín, ponga 45 a mí. Bueno, Manuel Martín ya se agregó y ya lo estamos anotando también. Ignacio Fajardo, saludos, profe, saludos desde Venezuela. Mi buen Ignacio, también saludos desde acá, desde México. Jean Alvarado, yo le sigo desde Mecánico TV, profe, venga a Perú, pues manda por mí. Pues sí, a veces como que es necesario conocer otros estados y obviamente las veces que salí yo a los otros países fue precisamente porque me mandaban de la chamba a esos países, no era por mi cuenta, imagínense, está una lanita ahí, yo creo.
Ignacio Fajardo, saludos, profe. Jean Alvarado, yo le sigo desde ahí. Eduardo, Jean, un placer saber que nos considera alumnos. Desde hace 4 o 3 semanas pasadas ya no son sus seguidores, ya no son suscriptores, dijimos que van a ser alumnos a distancia. Así es que pórtense de esa manera como alumnos. Por esa razón, el que me está viendo, salude y demuestre precisamente esa educación que tiene como alumno en un aula donde tenemos pizarrón, butacas, marcadores, manuales y todo lo que se requiere para una área académica. Señores, felicidades por las decisiones que están tomando. José Hernández, profesor, una pregunta. ¿Cuánto es lo más que podría pagar por un motor muerto de 150 de trabajo para que no me claven tanto la uña? Ah, yo pensé que me preguntabas a mí. Yo lo ando buscando también, yo ando buscando uno, pero 3.500 varitos, creo yo, ¿eh? No sé, sería cosa de ver cómo están las condiciones. Manuel Reza, José Hernández, profesor, una pregunta, pues ya dijimos. No, unos, dependiendo de cómo esté, si está muy jodido, 2.000 pesos. Manuel Reza, profesor, sería buena idea que visitara la ciudad de Paz, Baja California, a dar unas clases. Aprendo mucho con sus videos. Hasta allá reparé mi motoneta itálica de S50. Precisamente, manden por mí. La idea no es llegar yo. Ustedes a lo mejor pueden formar el grupo. Fíjense cuál sería la dinámica para todos. Obviamente, los que quieran que yo vaya a la ciudad. Juntan el grupo de mecánicos. El grupo de mecánicos realizaría el pago de lo que vendría siendo viáticos y obviamente el pago por curso. Y de esa manera, nada más es cosa de que yo le diga cuánto. Ustedes hacen las cuentas, dividen entre cuántos mecánicos. Pueden ser 10, 20 mecánicos. Obviamente un grupo no tan exagerado, no tan elevado, ni tampoco que sean pocos, para que puedan solventar los gastos que tienen que ser. Felipe Sarmiento, así es, profe, ya tengo dos faltotas, pero ya estoy de regreso, saludos, y me interesa lo de la ruta de venta. Me parece bien, mi buen, Felipe Sarmiento, si tienes oportunidad por WhatsApp, para que te den los datos, ahí sí no hay problema, no se te cobra. Se cobra por manual y por integrarse al grupo, pero por información no pasa nada. José Hernández, para practicar el motor, claro que sí, para practicarlo puedes hacer, precisamente puedes utilizar. Ah, a ver, José Hernández, para practicarme, ¿te refieres a que yo necesito? Sí, yo necesito uno porque a lo mejor para que ustedes tengan herramientas y material para hacer sus pruebas. Manuel, excelente, profesores. Esa es la idea para mí y mis colegas. Efectivamente, que tengan ustedes un conocimiento de segundo nivel o de primer nivel. Efren, sí lo voy a recomendar, somos más de 40 alumnos. Pues claro, 40, a lo mejor ya hasta lo están viendo por ahí algunos videos. David, hola profesor, saludos presentes. Soy David García del departamento de Tonicapan, de país de Guatemala, presente. Ah, ya hay dos de Guatemala, qué bueno que están presentes, pero hace 8 días no estuviste, mi señor. Traten de no faltar, por favor, porque estamos aquí al pie de cañón y ustedes también deben de poner la muestra. El indigente, profe, ¿dónde puedo tomar las clases de mecánica de motos en Puebla? Si usted sabe o alguien que pueda apoyarme, ¿para qué vas? Estamos tratando de hacer los grupos de línea. Ni de tu casa vas a salir, van a ser en línea y van a ser similares de unas clases presenciales. ¿Sale? Van a ser escolarizadas. Sabino García, saludos desde Tultepec. Sabino, muy buena tarde y qué bueno que estás con nosotros. Manuel, entre todos hacemos un grupo internacional y ¿quién dice que no haremos una corporación? Precisamente, todo nace por ideas y las ideas se van plasmando de diferente forma. Dice un dicho que toda acción sin reacción es nada más un sueño. Así es que ya fue un sueño, ya es una reacción, ya es una acción y ya estamos en el siguiente nivel. El jefe de jefes, curso de reparación de computadoras, de motos
Ya me cansé de que le robe, de que le roben a la gente. Sí, hombre. Déjame checar. Tengo un buen amigo, ojalá y tenga oportunidad de contactarlo. Si hay oportunidad, te lo recomiendo para que se lleve a cabo eso, mi buen amigo, jefe de jefes. Mi buen Omar. Yo pensé que no llegabas. Luis, no es cierto, jefe de jefes. Buenas tardes, pero mi sueño. Saludos desde la madre patria. Me da gusto que hayan muchos comentarios, saludos y peticiones. Saludos a todos, compañeros. Oye, Omar, ¿de dónde nos estás? Te estás comunicando con nosotros. Sabemos que estás allá en la madre patria, pero dime de dónde, de qué estado, de qué ciudad, de qué país. Sí, ¿de qué ciudad? Por favor, por mi buen Omar. Luis Contreras, profe. Una itálica línea Z servirá para viajar. ¿Qué tanto? Sí puede servir, pero ¿qué tanto puede viajar? Nada más con que les dé sus tiempos de descanso. Iván Calzada, buenas tardes, profesor. Saludos desde Moroleón, Guanajuato. Mira, Moroleón, Guanajuato. Qué bueno que también Moroleón está presente. Es la primera vez que te comunicas, ¿verdad, Iván? Ignacio Fajardo, profe, buenas tardes, buenas. Nuevamente, ¿cómo puedo saber si una bomba de gasolina de una scooter 200 está buena? Una bomba de gasolina. Bueno, para empezar, no hay bombas de gasolina, ¿eh? Son llaves de paso de gasolina por vacíos, operada por vacío u operada por llave mecánicamente. ¿Cómo puedes saber? Hay un video precisamente que es comprobación de la bomba de gasolina. Chécalo, por favor. Son de los míos recién por ahí en todos los videos. Profe, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo pasar? Ya dijimos. Hernán Mendoza. Hola, profe. Un poco tarde, pero aquí estoy desde Colombia. Muy buena tarde. Muy buena, Hernán. Qué bueno que estás con nosotros. Y un abrazo muy fuerte. Aníbal Reyes. ¿Qué más, profe? Que Dios lo bendiga. Sí, efectivamente, muchas bendiciones me llegan. Y qué bueno que esa buena vibra me la estén mandando desde donde están, desde el país donde están y desde aquí igual. El sentimiento es igual. Pero anótense el grupo de WhatsApp o compren los manuales, ¿no? No me digan. ¿Sale? Hernán Mendoza, Aníbal Reyes, Manuel Martín, el video, profe del CDI, es más claro. ¿Qué ha explicado? Bueno, qué bueno que no te. Qué bueno que es el más claro. Yo pensé que era el. Qué bueno lo hayas entendido bien. Eduardo, hola, ¿qué tal, profe? No estoy en la escuela de mecánica, soy del Estado de México y con sus conocimientos hace más completa mi educación. Gracias por ver sus videos. Gracias por sus videos. Siga así subiendo más y más. ¿En qué escuela estás, Eduardo Cruz? Ya que estás en la Ciudad de México, ¿en qué escuela estás? Hay varias, a ver si en alguna conozco algo. José Hernández, yo pedí que me anotaran la semana pasada y que fuera de principiante para comenzar, pero el número como sería para nada más identificarlo. No, o sea, no hay problema, el número no hay problema, ya tenemos la lista de los que se anotaron. ¿Sí? O sea, no importó el número, tenemos la lista de los que se anotaron. Aníbal, gracias por sus videos, excelentes consejos. Pero sí, vamos a continuar con videos, vamos a continuar con consejos, vamos a continuar con técnicas, vamos a continuar con solucionar de problemas. Pero si es necesario que en su momento ya empecemos a pensar, analicen de que estamos formando el grupo para la escuela online. Chequen la palabra que acabo de mencionar. Escuela online. No nada más van a ser cursos de mecánica. No nada más van a ser cursos de parte mía, sino que ya va a ser escolarizada. Piénsenlo. Ah,
Ya estamos siguiendo la transmisión, profe. Mándeme un saludo, profe. Lo estamos bien. Mi hijo y yo, Daniel de Tlaxcala, porfa. ¿Qué no nos estás viendo, mi buen Daniel? ¿O qué es lo que pasa? No te leí, ¿o qué pasó? Un saludo, mi buen Daniel. Y claro, que tu hijo sea de los mejores técnicos de la comunidad, por favor. Y precisamente para eso lo estamos haciendo y formando la escuela. Esa interrupción que acabo de hacer es porque leí en un WhatsApp que quiere un saludo y efectivamente ya se lo mandamos. Gabriel Ceja. Saludos, profe. Por fin llegué aquí desde Coacalco. Ángel y Gabriel Ceja presentes. Qué bueno, mis buenos alumnos gemelos. ¿Son gemelos acaso? ¿O nada más son hermanos de diferentes edades? Cejas. Eduardo Cruz, tengo un motocarro con motor de motoneta 125 para venta. ¿Dónde puedo mandar fotos para que lo vean? Pues si no estás en... Mira, estás en Face. Si me mandas solicitud, te agrego como amigo y ya puedes mandar la información y cantidad de gente lo va a ver y ya alguno se va a comunicar contigo. Vas a ver. José Hernán, lo sigo, profesor, me gustó el video con el compañero que dio la plática de seguridad y ya tiene tiempo de eso. Estamos precisamente con mi buen Martín, ojalá y nos esté viendo y que no nos estamos olvidando de ti, Martín, en serio, sino que hemos estado grabando semana con semana y a veces no nos da tiempo, pero estamos pendientes esto que acaba de comentar José Hernán. Así es que Martín, en algún momento, por favor, voy a comunicarme contigo, ojalá y sea por este medio, porque no tengo el contacto, cómo comunicarme. Ojalá y tengas oportunidad de mandarme tu número, ¿no? Manuel Martín, ya dijimos, es el primer video que vi, en ese adelante me impulsó a aprender a reparar mi scooter. Manuel, definitivamente, como te... Una disculpa, hubo una pequeña, se nos fue la luz. Obviamente eso no nos alcanza, no, nosotros no lo alcanzamos a controlar, pero ya estábamos esperando precisamente que llegara. Nada más díganme en dónde me quedé. Ah, sí, FZ Yamaha, a ver. No es cierto. A ver, vamos viendo que estábamos platicando con respecto a... Ah, ya. Eduardo Cruz, tengo un motocarro con motor de 125 para venta. ¿De dónde puedo mandar las fotos para que lo vean? Ya te comenté, mi buen amigo José Hernández, le sigo, profesor, desde allá. Me gustó el video con el compañero que le ya dijimos, que Martín va próximamente, ojalá y se ponga en contacto con nosotros. Hernán Mendoza, profe, recién estoy empezando con la mecánica y tengo muchas ganas de aprender. Si la mecánica que yo estudié hubiera sido como esta, a lo mejor tuviera más conocimientos o hubiera aprendido más rápido. Anteriormente no había tanta tecnología, ¿no? Todo era cocolazos y machucones y aprende y falla y error. Anteriormente no teníamos una asesoría como ahorita tenemos. Aprovéchenla, señores, porque no sabemos cuánto nos va a durar precisamente este gustito, ¿no? Es este gustito y esta manerita de poder dar la capacitación. Algo pasó otra vez. ¿No? ¿Le doy F5? ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué casa detuvo? Ya continúo. Manuel Martín. Luis Cantú, hola profe, me gustaría que hiciera un video de mecánica de autos. Si no es mucha molestia, se lo agradeceríamos muchos suscriptores, muchos alumnos. Olvídense de ese nombre, esa palabra, ya no existe de este lado. ¿De qué tipo de qué es lo que les gustaría de autos? Yo no quiero, yo no, yo vuelvo a repetir, yo soy técnico profesional en mecánica automotriz.
pero no quiero revolver. Pero si hay oportunidad y ustedes lo aceptan, los de motos, no hay ningún problema. Podemos hacer algunos videos de mecánica de automotriz. Nada más que díganme como qué les gustaría. Luis Cantú, hola profe, me gustaría que hiciera, ya dijimos. Hernán Mendoza, me interesan motores de cuatro tiempos, cilindrada 100. Pues sí, en esos estamos poco a poco haciendo videos de motos pequeñas. Miguel Ángel Pérez, debería de rifar uno de los manuales para que se anime la gente, ¿cómo ve? Pues sí, también podría ser una buena opción. Estamos pensando en varias. Yo sé que están animados, nada más que a veces como que hay cierta desconfianza. No deben de tener desconfianza, el dinero que ustedes depositen va a llegar a las manos de la persona que en realidad tiene que llegar. Porque luego hay veces que hemos sido timados, que de alguna manera estamos dudando, ¿no? Pero no dude, o sea, voy a ser yo el que va a estar recibiendo ese dinero. Yo vi obviamente mis colaboradores que tanto trabajo hacen. Miguel Pérez, ya dijimos, José Hernández, todos somos compañeros en su clase. Ah, todos somos compañeros en su clase y usted es el profesor. Ya lo he recomendado acá en Tampico. Muchísimas gracias, mi buen amigo José. Así es como yo lo estoy viendo. Ustedes no son suscriptores, ni colaboradores, ni seguidores. Ustedes son los alumnos en línea. Y todos ustedes que están sentados aquí y ustedes que están comunicándose de esa manera son compañeros. Y como compañeros se tienen que apoyar. Y eso se está pasando en WhatsApp. Y qué bueno que tengan esa oportunidad de poder comunicarse entre todos. Ya ahorita no sé cuántos irán, pero creo que ya pasaron de 100. A veces uno solo quiere el apoyo de alguien y decir, carajo, ¿cómo saco este tornillito? Le pido el favor al otro mecánico que es de la competencia. Me va a decir, pues sácalo con una herramienta especial. Pues ya me dejó en la misma y no se negó a apoyarme, pero no me dio una solución tan concreta. Pero si esa misma pregunta se lo hago a 99 compañeros, alguno, dos o tres, podrán tener una solución más rápida y salgo más rápido de mi problema. Esa es la idea de que ustedes tengan, no nada más el conocimiento técnico, no nada más sean alumnos, sino que también tengan los compañeros que poco a poco los están ayudando y sean mejor cada día. Esa es nuestra idea. Miguel, ya dijimos, José Hernández, ya dijimos, oiga, profe, he ido a depositar al banco, pero me dicen que algún número está mal de la cuenta. Mándenmela de nuevo, porfa. Claro que sí, te la vamos a mandar y para que no tengas ningún tipo de problemas con ese envío. Roberto Torres, muy bien y bastante utilidad sus videos, profe. Aplaude. Le enviaré fotos de mi taller, profe. Bendiciones. Claro que sí. Desde cuando les dije que sus talleres, mándenme para que yo les vaya diciendo, ¿sabes qué? Pon el Nuevamente estamos aquí, hay que por ahí, no faltó. ¿Sí se acuerdan de Cácaro? A ver quién lo decía. Cácaro, cuando se iba la luz, eran buenos momentos. Oh, sí, lo recuerdo bien. A ver, vamos a bien, viendo. Me quedé en. El indigente, excelente, un gusto poder tomar clases con usted. Me parece bien, ya te estamos agregando, la señorita ya te está agregando. Nada más que me gustaría, ¿cuál sería tu nombre? Porque te tengo como el indigente, pero ¿cuál sería tu nombre, mi buen amigo? Carlos Soriano, profe, ¿cuál es el tiempo o kilometraje para cambiar la cadena de un motor de una motoneta GS 150? Bueno, desde luego va a ser dependiendo de qué tipo de utilidad le das, pero normalmente por acá hay quienes los están recomendando cada 6.000 kilómetros para que tenga un buen o 6 meses.
José Hernández, me ofrecen uno, pero me pedían alrededor de 3.000, entonces estaría bien lo que le pide. Mire, 2.500, 3.000 pesos. Teodoro Martínez, reportándome, Teo, Teo, qué bueno y que estás con nosotros por acá, de este lado también, saludándote. David García, hola profesor, soy David García, ya comenté hace un momento, sí, estuve hace 8 días, pero mi hermano se cansó. Como le comenté, estoy listo para las clases en línea. Pues sí cansa, no se crean, sí que sí cansa estar viendo a una persona ahí y luego más y la persona lo está haciendo las dinámicas muy aburridas, pues ni modo, sí cansa. Israel Flores, ¿qué tal, profe? Buenas tardes, saludos y aquí viéndolo y haciéndole talachita a mi moto. Nada más haciendo talacha, nada más viendo, porque es sábado, acuérdense que es por ahí de las 5 de la tarde. ¿Qué pasa en ese momento, mi buen jefe de jefes? Omar, estoy en el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía y vivo en la capital gaditana, Cádiz, cuna de la Constitución mexicana y España. Y bueno, Omar, muchísimas gracias por el dato y qué bueno, es un saludo y un abrazo hasta allá, hasta la madre patria. Muchísimas gracias y qué bueno que estés pasándola bien. David García. Ya compré cuaderno y lapicero, plumas, tengo mi moto ya desarmada y estudio las partes. Qué bueno que así lo tomen en serio. Que así como, bueno, lo están tomando en serio, por eso es que están aquí. Y así como dice el compañero, ya estoy haciendo mis propias anotaciones. Definitivamente maravilloso, maravilloso. Qué bueno. Omar, cuna de la Constitución. Perfecto, mi buen Omar. Que nos saluda desde España. Un saludo también para mi buen amigo. Y que está en el grupo WhatsApp y también a la mecánica de motos. Se nota que le sabe mucho, puesto que ha apoyado a los compañeros de manera incondicional. Muchísimas gracias, mi buen Omar. Ignacio Fajardo, ok, buenísimo, profe. Ya lo reviso, gracias de antemano. Ok, mi buen Ignacio, qué bueno que ya estés revisando y que vayas a tomar eso en cuenta. Jaime Pedraza, hola, profe, de Cúcuta, Colombia. ¿Qué pasó, mi señor? Qué bueno que te reportas. Ya estábamos pensando que no llegabas. Fernando Tran, las clases en línea en alguna hora o se pueden ver cuando uno pueda, ya que por mi trabajo no tengo tiempo luego. Efectivamente, qué bueno que haces esa pregunta. El video va a estar, el tema va a estar ahí. Tú vas a entrar a la página, el tema va a estar, un tema, dos temas, tres temas, y tú vas a ver los temas. Yo voy a poner ahí. Recomendado el 1 para que sigas con el 2, recomendado el 2 para que sigas con el 3 y así llevemos la secuencia. Yo voy a decirles cada qué tiempo van a llevar a cabo examen y de cada módulo le vamos a entregar un reconocimiento o un diploma. ¿Sale? Fernando, ya dijimos, Iván Calzada, sí estaré checando, sí ya estaré más checando sus videos, Iván Calzada, ok, mi buen Iván. Qué bueno que no lo habías hecho. Ahora sí, hazlo de favor. Otra vez, mi buen Omar, asígneme el número de estudiante. Estoy más puesto que un calcetín. Qué bueno, mi buen Omar. Se me hace que también eres un tipazo, ¿eh? Me agrada ese tipo de persona que te estás viendo, mi buen Omar. Y salúdame a las personas ahí, a toda tu comunidad desde México. Un fuerte abrazo. Ignacio Fajardo. Profe, ¿dónde consigo la información para lo de la escuela online? Pues precisamente ya te lo estoy dando. Ya, si quieres comunicarte también al WhatsApp para que preguntes, ahí no te cobran y ahí te van a dar respuestas. Manuel, excelente idea del curso online. Pues anótate, mi buen Martín, para que ya poco a poco te vayas. ¿Y cómo habrá manera ahí? Yo creo voy a platicar con mi producción para que todos los alumnos que estén. Hagamos un grupo de puro grupo de Face y hagamos intercambio de ideas, intercambio de todo, vamos, de información, de ideas, de diagramas, de fallos, todo lo que se refiera a la parte técnica. Técnico, ¿sale? Excelente idea del curso del año. Gabriel Ceja, ah, sí es cierto, nos había dicho que arreglaba su carro, su moto de su hijo, sí es cierto. Mi profe, somos padre e hijo, qué bueno que tu hijo le estás inculcando de esa manera, mi buen Gabriel, y gracias por la corrección. Y una disculpa porque no recordaba.
Arnulfo Ramos, saludos, profe, desde el sur de Veracruz. No, ya habías comunicado, ya lo habíamos saludado. Abed López, saludos, profe, desde Valle de Chalco. Ándale, Abed, acabas de sintonizarte y es la primera vez, ¿verdad? Qué bueno que estás con nosotros. Luis Contreras, profe, ¿cuál es su face? Mi face, van a encontrar por ahí el dos, pero el principal, el mío, para ustedes es el del profesor Odilon Ramírez. Ese es mi face. Ahí pueden, vamos a formar un grupo especial del face y de los alumnos que ya están integrados, que ya están tomando las clases en línea en la escuela con la que vamos a trabajar, que es CEM, ¿sí? Centro de Estudios en Mecánica de Motocicletas. Ay, me están regañando acá porque se me olvidó, pero ni modo, así suele pasar. Jaime Pedraza, profe, ¿tiene el manual de la BWS FI, de la FZI Yamaha? ¿Sí? Manuel Martín, le auguro un futuro para todos nosotros si continuamos juntos. Desde luego que estás augurando un futuro mejor para todos nosotros, definitivamente, Manuel. Todo es cuestión de que se decidan, porque hay veces que como que sí, como que le entro, como que no le entro. Definitivamente hay que analizarlo bien, por eso les estamos dando tiempo para que ustedes empiecen a pensar qué es lo que en realidad quieren. ¿Quieren irse a una escuela? Definitivamente no hay ningún problema. Pueden ir a una escuela a tomar clases. ¿Quieren que les dé cursos yo directamente en su comunidad? También no hay ningún problema. Definitivamente hay que cumplir con los requisitos. Y la forma más viable que yo considero es esta, porque se les va a también dar un diploma o un reconocimiento por parte de la escuela y por parte de mí. ¿Sale? Jacinto Lor, profe, no puedo conectarme en el WhatsApp. Pues vamos viendo a ver de qué manera, o comunícate a mi Face a ver que si hay oportunidad. Ahí hay ocasiones que no tengo oportunidad de conectar, de contestar, ¿sí? Contesto más en el WhatsApp normalmente, para aquellos que vean que no les estoy contestando y así como que se desanime. No, 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 no. De preferencia por el WhatsApp. Ya si yo veo algo así que sea una pregunta muy, 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 muy urgente, entonces sí. Pero ahí estamos para todos apoyarnos. Jacinto, ya dijimos. Luis David, saludos, profe, desde Salamanca, Guanajuato. De mucha ayuda a sus videos, solo que la lámpara lógica no logro armarla. Ya van como 6 pares de LEDs que me chuto. Pues, ¿qué crees que vas a tener que hacer? Intentándole. Seguir intentando hasta que te salga. Resulte, algo está pasando ahí. Manuel, profe, se cayó la red. Espero no haberme perdido algo más importante. Definitivamente no. Todos estamos a la misma, Manuel. José Hernández, acá no lo veo. Pues sí, se cayó la red. Les dije que se me fue la luz en un momento. Acá están trabajando por una colonia y creo yo que están afectando un tanto en el lugar donde estoy. Eduardo Cruz, estoy en el Estado de México, estoy en CEDVA, que está en Chalco. Mi profe es Cristian Rangel, creo que sí lo conoce. Más bien conozco al director, que creo que el director sí me conoce. José Hernández, Cácaro, fue Cácaro porque en ese momento se fue la luz. Efrén Pisano, dije, no se despidió. No, 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 todavía no terminamos, yo creo que ya estamos a punto, pero José Hernández, ya lo veo, profesor, nuevamente, José Hernández, ya lo veo. Augusto Carballo, profesor, estaré ausente, pues estoy haciendo un trabajo de urgencia. Saludos a todos nosotros, la comunidad y el profe. Muchísimas gracias y suerte para esas chambitas. Primero la chamba, no hay más que decir. Chamba es chamba y hay que atenderla. José Hernández, ya volvía la señal, ya dijimos. Jacinto Lor, profe, me gustaría comunicarme por correo. El correo, ¿qué creen? Que ya prácticamente ya se están desapareciendo, pero no importa. Odilon Ramírez, odilon-medio ramírez arroba hotmail.com. Te lo repito, odilon-medio ramírez arroba hotmail.com. ¿Sale? Jaime Pedraza, profe, qué pena, me desconecté en un momento. Me confirma si tiene sus manuales. No, no, no hablé, nada más dije.
Sí. Víctor Carmona, profesor, saludos desde Toluca. Varios conocidos van a la escuela de motos a Tlalnepantla y me gustaría se dieran en Toluca. Pues esos conocidos, coméntales de que estoy en un canal que fui director de por ahí. José Lauro, los videos que ha visto con usted, profe, me han sido de gran ayuda. Ya arreglo mi propia scooter y yo ni idea tenía de su funcionamiento. Gracias. Qué bueno, mi señor, que te están sirviendo y que sea para bien. Jefe de jefes, un abrazo, profe, y me despido. Hay que ir ganando un partido de fútbol en la noche. Me pongo al corriente del video y gracias. Señor, pues ni modo, hay que echarle ganas y ojalá y metas muchos, muchos goles. Suerte. José Barabás. Disculpe, compré unas lainas en AutoZone y trae otro tipo de medida. Parece que es SAE. Un saludo. Pues sí, vayan viendo antes de comprarla para que no pase eso. Nelson Contreras, gracias por sus videos, profe. Gracias a ustedes que hacen posible esto, señores. Gasparín El Rollo, ¿qué tal, profe? Apenas me puedo conectar, pero saludos. Un saludo, Gasparín. Es la primera vez que te comunicas, ¿verdad? También con nosotros. Espero que sea más constante y que te agregues también al grupo de alumnos que vamos a tener próximamente en línea. John Jaimes, órale, profesor, órale, profe, nos pasa saliva, un refresco, un vaso de agua para el profesor. Ay, qué buen millón, tipazo, mi buen John, un tipazo. Martín Esquivel, presente, profe, tarde, pero ya estoy pendiente. Tarde, pero sin sueño, mi buen Martín Esquivel. El indigente, en la lámpara lógica, checa las resistencias, a lo mejor es por eso que se queman tus LED. Precisamente te está dando un comentario aquel que me hizo mención de que no había podido hacer la lámpara lógica. Mi buen amigo el indigente nos dice que cheques tus resistencias. Probablemente estás ahí confundiendo las resistencias y por eso se te quema. Muy buen punto, mi buen señor. Qué gracias. Gustavo Mendoza, saludos, profe. Estoy aprendiendo de moto, mecánica y electricidad. Gracias. Saludos. Pues qué bueno que vayan aprendiendo. Qué bueno que ya empiecen a cobrar para que ya se empiecen a mutilar. Gasparín El Rollo, ¿cómo me integro a las clases en línea? Saludos, soy Miguel. Nada más, aceptando que sí, y ya posteriormente te vamos a dar las dinámicas, cómo va a ser todo. Luis David García, muy interesado en la escuela online. Qué buena idea, ¿eh? Luis, ¿ya te anotaste o nada más estás Bueno, te vamos a anotar, igual que a Gustavo Mendoza. No es cierto, igual que a Gasparín. Está en la mesa, Manuel, bueno, profesor, siga adelante. Yo sé que voy a seguir adelante junto con ustedes. Estaremos siempre con usted y el grupo nos ayudará. Claro que sí, siempre y cuando ustedes hagan posible esto. Si hacen ustedes esto, pues es ustedes lo que van los que hacen esto posible. Axel Bolt, ay, caray, Bolt. Profe, ¿cuál es su face? Mi face, lo acabo de mencionar, es profesor Odilon Ramírez. Ahí me van a encontrar. Y Brian Rojas Tepca, va a poner escuela física, o sea, clases presenciales o solo virtuales. Vamos viendo, ¿vale? Gracias, otra pregunta. Mi moto jalonea cuando está fría, ¿cree que sea el carburador? Que esté sucio. Hay que ver la chispa. Normalmente cuando uno se jalonea son las bujías. Hay que checarlas, mi buen Jorge. Primero para empezar y ya posteriormente vamos con el carburador o el cable de bujía o el capuchón. También es chispa principalmente y ya pasamos a la siguiente parte. Mi buen Omar, para el amigo de la lámpara lógica, lo que mejor está metiendo resistencia pequeña debe ser de 1 kilo. Mira, otro apoyo igual así. Así es como trabaja mi buen Omar, siempre atento y siempre apoyando a todos los que lo necesitamos. Y así él está en el grupo de WhatsApp y está también trabajando con nosotros. Gracias, mi buen Omar, y ojalá y le haya servido al amigo de la lámpara. Así estamos, señores. Entonces, sí, mi buen Jorge, gracias y excelente, mi buen Omar. Y que no se olvide unir las dos puntas después de la resistencia. Y no se te olvide unir las dos puntas después de la resistencia, dice mi buen Omar. Muchas gracias, mi buen Omar. Les mencionaba que
que efectivamente, ¿qué es lo que va a pasar con ustedes al momento de empezar a recibir las clases? Van a estar los videos, ustedes ya van a tener más datos más precisos, otras formas de llevar a cabo sus prácticas, a lo mejor un tiempo más prolongado, un tanto más de teoría, porque siempre la teoría es más importante, datos técnicos, glosario técnico, ¿sí? Descripción de puntos importantes. Axel, profe, para entrar al grupo de WhatsApp, ¿cómo cobra algo? Sí, ¿por qué? Porque estos compañeros que están apoyando están de alguna manera, más bien esto es como un apoyo para ayudarnos a comprar consumibles principalmente. ¿Sale? Y efectivamente, en esta semana compramos, con su apoyo, precisamente compramos ya un analizador de fugas para poder mostrarlo. Estuvimos comprando también un CDI de muestra, porque luego hay veces que es necesario quemar uno para poder tener el otro, un regulador de voltaje, y así hemos hecho algunas cositas de nosotros. Señores, veo que quedaron relajaditos y espero que esta charla haya sido provechosa para ustedes y desde luego que para mí. Vayan anotándose, por favor, vayan considerando que se van a integrar al grupo se van a integrar al grupo ya de la escuela en línea para que ya lo mantengamos todo el tiempo. Y el grupo de WhatsApp lo vamos a hacer específico de ustedes. Así es que ahí está mi WhatsApp, que es profesor Odilon Ramírez. Señores, fue un gusto, un agrado, un verdadero Gasparín el rollo, profe. Ya anótenos, ya te está anotando la señora. ¿Me dices de favor tu nombre, mi buen Gasparín el rollo? Pues nada más lo tenemos así. Señores, sí, tomen en cuenta eso. Necesitamos ser un grupo nutrido para que la escuela, que es el Centro de Estudios de Mecánica de Motocicletas, pueda confiar. Ya confió en nosotros, ya volteó a vernos, pero ahora necesitamos darles resultados. ¿Sale? Señores, si no hay más que agregar, yo siento que tienen actividades que hacer, tienen compromisos que solventar. Desde luego que es importante que ustedes también los cumplan. Y efectivamente, me llega otro, Gabriel Ceja, profe, nos va a enseñar cómo usar ciertas herramientas para el motor. Es que tengo algunas, pero no sé utilizarlas todavía. Claro que sí, es más, tienen que empezar desde el uso de la herramienta. José Hernán, póngame el número de alumno. Muchas gracias, profesor. Que descanse. José Hernández. José Hernández, el 19. Efectivamente, ya no. Si ya no tienen más que agregar, señores, también hay compromisos por este lado. Me despido. Muchísimas gracias. Y me hablan de otro. Dice Abed López. Hola, puede agregar a su grupo de WhatsApp. Soy el Tigre de Valle de Chalco. Mejor mándame una solicitud. Mándame un me gusta. Dulce Rojas. Profe, soy Manuel desde Puerto de Veracruz. Anóteme, porfas, también. A Dulce. José. Lauro Rojas, que tenga buena tarde, profe, seguimos en contacto. Toda la semana vamos a estar en contacto por WhatsApp y por Face también. Por ahí les mando unos videos chuscos, si tienen oportunidad de verlos, véanlos. Por ahí les mandé el funcionamiento de un motor también. José Cruz, profe, aquí estamos pendientes, claro, mi buen José. Jorge Páez, bueno, profe, cuídese mucho, esperamos sus videos aquí desde Ciudad Neza, estamos al pendiente, que descanse, que tenga buen fin de semana. Igual, mi señor. Adán Hernández, gracias profe, que tenga buena tarde y todos los que están unidos a este grupo de profesor Odilon. Jacinto Lor, profe, día y fecha para el próximo programa en vivo y qué hay que hacer para recibir clases en línea, algún like o página en especial. Todavía no lo tenemos, pero con que te anotemos, ya te vamos a empezar a dar. Jacinto Lor, ya está anotado también. Los programas en vivo son normalmente los sábados a las 2:30 de la tarde. ¿Sí? Así son las dinámicas. Si ustedes quieren aportar algo, no hay ningún problema. Acuérdense de también pueden ustedes
como sus compañeros, depositar, hacer depósitos voluntarios. Aquí sí no se presiona a nadie. Hicimos mención la semana pasada que eran para todos aquellos que están fuera del país, que son $5, equivalente a 100 pesos, 150 pesos. O sea, si tienen oportunidad, háganlo, señores, que nosotros, nuestro equipo, la señorita y todos los demás estaremos muy agradecidos para seguir haciendo de esto un buen proyecto. ¿Sale? Gaspré Miguel de Toluca, gracias. Soy Miguel de Toluca. ¿Miguel qué? Perdón. Miren, les voy a tomar nombre, dirección, les voy a dar una matrícula, les voy a pedir una foto, les voy a mandar credencial. Les voy a llevar un Cardex, voy a pasarles asistencia. Prácticamente es algo similar a lo escolarizado. Así es que, señores, lo vamos a profesionalizar. ¿Sale? Señores, si no hay más que agregar, yo también me despido. Muchísimas gracias. Y mi Dios los bendiga también a ustedes. Y nos estamos viendo para la próxima sesión. Último, Juan Pérez. Profe. Profe, ¿cómo Jorge Pais, mi hija, se anda burlando que está conmigo viendo su programa? A ver. Profe, ¿cómo ve Jorge Pais, mi hija? Se anda... Pues dígale a su hija que... Ah, soy Jorge Pais. Ok, mi buen Jorge, su hija también necesita aprender mecánica de motos. Agréguela también, que vea que estamos tratando de hacer algo diferente a nivel mundial. ¿Sale? Soy Jorge Pérez, sí, Jorge Pérez. ¿Y qué dije? ¿O yo me equivoqué? Perdón, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Sí, es cierto, por eso se ha de haber estado burlando su hija. Señorita, disculpe, pero por acá también se me lengua la traba. Señores, muchísimas gracias por esta unión que se siente muy bonito. Hasta la próxima. Nos vemos.